Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a entrar al avance del capítulo 13, 12, 12 de Ferigon, el último capítulo. Veremos cómo acaba Ferigon, el último, ¿verdad? Ahora es cuando yo estoy diciendo, ¡hey, paz! Vamos a comprobar, yo creo que sí, tiene 12. Si no es para la memoria, tenía 12, que ponía 12, 12, 12. En fin, ¿y por qué diréis? ¿Por qué no estás en la página web? Porque lleva como un huevo de día sin salir nada, nada en la web. Pongo y sale 23, pongo y sale 23 todo el rato. Me tengo que meter a Twitter a indagar un poquito por ahí, por la dark web, es mentira. Para encontrar las imágenes del capítulo final, en fin. Para empezar, no quiero spoiler porque si no me lo quita YouTube. Empezar, voy a hacer esto. Voy a quitarlo. ¡Segundo! Vamos a ver las imágenes. Claro que sí. Pero en grande, crack, 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 crack. Ok. ¿Y por qué no deja preparada? Calla. Calla, calla, calla. A ver. A ver. Si me cargas, estaría bastante bien. Vale, si me cargas, estaría bastante bien. No, gracias. No me cargues. A ver, Dios, entre el ratón que está gilipollas, porque no sé qué le pasa al ratón que está subnormal, y yo que estoy también subnormal, pues ya no sé qué está pasando. Crema cremita está ahora la cosa, ¿eh? Crema cremita. A ver, como sabéis, yo apoyo a full. Mi pareja Free Marilia, lo sabéis. Soy un partidario de Free Marilia, lo sabéis, ¿vale? Es que lo he dejado como demasiado claro, ¿vale? Pero en fin, voy a poner una imagen y ya, ¿vale? Empezar, tenemos a Marilia aquí. El último capítulo que pasó, básicamente el último capítulo, sí, lo pongo también, porque ese es otro, ¿no? Ajá. Vale, vamos a hacer un resumen aquí rapidito. El último capítulo, bueno, es liberado la bestia Kamisama. El combate, como dije, el combate entre la directora y el general fue increíble, chaval, hasta que murió el general. Murió, la mató la directora, la directora también salió rajada por el cuello, estaba también, está en la mierda literalmente la directora, aunque cualquiera ahora mismo la puede matar. Murió el grupo del general. Por fin murió. Es que, Dios, lo que me costó. Por fin. Lo que me costó a que matasen. Pues por fin lo han matado. Después la batalla de Wolfram con Free. Al final Wolfram se queda aquí churaco. Pero Free pues dice que yo tengo cosas que defender. ¡Pam! Y le revienta la boca. Le pega un puñetazo y ya está. Y deja ahí fuera. Free se va a investigar dónde viene la fuente. Dónde proviene la fuente de poder. De dónde salía más bien la criatura. La bestia divina. Marilia y Verónica están viendo qué está haciendo la bestia. Tienen un dolor de cabeza porque la bestia está gritando, con lo cual eso les duele, les afecta un montón porque no quiere hacerlo, pero quiere destruir para crear algo nuevo, no sé, algo así, no me acuerdo ya, básicamente fue dramas. No, en fin, que se dirige la bestia al palacio para matar a todos. Y van a intentar detenerla. Bueno, al final del capítulo, Marilia la ve a la bestia aquí al lado y lo mejor que opta hacer es ir a por ella. Sola. Y en plan de... ¡Ok! Dios mío. En fin. Bueno, aquí vemos a Marilia que está decidida lo que va a hacer. Que sabe ahí full. Free tiene una raja, una arañazo aquí también, o sea que va a tener otra cicatriz, en el combate tiene una cicatriz, porque se está peleando con el ministro, lo verdad es que está peleando con el ministro Wolfram, casi le hieren a él, pero a Free, pero aparece Wolfram y Wolfram también va a apoyar la batalla a Free para reventar al otro, al consejero del ministro, bueno, el cabrón este, las profecías. En fin, vemos aquí, ay, ¿tú cómo te llamabas? Tú es que se me olvida su nombre, pero es el que tiene el hada a Franco. En fin, vemos que están atacando aquí. ¿Qué está pasando? Clara con su investigadora. Es que, ¿qué está pasando? Yo ya tengo miedo. Yo no, a este punto de altura no quiero que muera nadie. Aquí es cuando estamos en el combate de Free con el otro. Con
eran los de la Santa Iglesia, no sé cómo se llaman. Wolfram también está peleando aquí también, recuerda que Wolfram también se unió. Tú, no sé cómo te llamabas ya, tampoco es que me importes mucho, pero eres el malo ahora mismo. Vale, los dos contra él. Aquí es cuando aparece. Bueno, aquí están combatiendo, mejor dicho, los dos. Este tiene, se ha conseguido una armada también. Aparte de tener hada, tiene una armada. Como sabéis, Free tiene las dos espadas hadas. Lo que pasa es que una se ha rompido Wolfram en el combate y la otra pues la tiene ahí. Y Wolfram también tiene, entre comillas, no sé si la ha tirado porque se la rompió también. No sé si tendrá ahí el armada, pero bueno. A full. Aquí Marilia está, imagino que está intentando hablar con la bestia divina, con la bestia hada. Aquí también vemos aquí a Free, que está en el campo donde está todo destruido. Y la bestia divina, ahí está la bestia. Veremos qué resulta. El hada, este si no falla la memoria, era el hada de... Me saldrá. Ay, joder, ¿cómo se llama? ¡Pah! Joder, todos los capítulos hablando de él y al final se me olvida el nombre, ¿sabes? No sale un capítulo y se me olvida. Ah, joder, ¿cómo se llamaba? Iba a decir Cronen, no sé por qué iba a decir Cronen. Si Cronen es de No Guns Life. Joder, ¿cómo te llamabas? ¿Vanguard? No. Hostia, y tampoco sabes de este pavo, porque este pavo a saber qué hace. De ti tampoco sabemos nada, mi querida y amiguísima Sweetie. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Raydown, se me olvidó el nombre. Esta será, si no fue la memoria, esta era la de Raydown, puede ser, si no fue la memoria. Corregidme si me equivoco. Esta es la de Marilia, que parece que están hablando en un, como en un mundo neutro. Vale, aquí vemos más imágenes. Más imágenes, más imágenes. Creo que estos son los sellos, creo. Vale, a ver, no. Solo quería este lado. Vamos a enfrentarnos en lados. ¿Vale? Para empezar. Espérate. Aquí estás. Noticias. Hola. Aquí está. Claro que sí, me he equivocado. Vale, para empezar, no me va a dejar verlo uno a uno por lo que estoy viendo. Pero aquí vemos aquí a Marilia llorando, parece que al final se ha logrado. A Free, feliz. Y aquí va a ser el combate a Wolfram, como he visto antes. El episodio final, la instalación, corte. No hay nada que digas, wow. Vale, aquí sí nos sale. Perfecto, lo que quería. ¡Uah! Más, perfecto. Eso, lo hemos clavado. A ver, vamos a leerlo ya por fin. Episodio 29, el cielo que se soltó, la mano que se unió. La luz purificadora podría prevenirse con un arma de hadas. Si la bestia es una hada adulta, deberías poder destruir el órgano de hadas con el poder de Blood Daughter. Marilia y Verónica luchan para detener a la bestia. Con su carrera libre, Marilia se embarca en su última pelea. Vale, aquí vamos a Marilia. Una Marilia, espérate. Ve ahí. Perfecto, me da igual. Marilia llorando. Aquí ya vemos que ya ha conseguido. Ha sido liberada la hada. Aquí vamos a Free. Apoyo este ship a muerte. Aquí vamos en el combate a Verónica, aquí enfrentándose, como han dicho, hemos leído antes, Wolfram también se está enfrentando contra el otro ministro. Aquí estás tú, ministro, ¿verdad? Y aquí vamos aquí a la hada divina. A ver si hada. ¡Que no muera nadie! Sigo diciendo ¡que no muera nadie! Vamos a ver avance, por favor. Me quiero morir un rato. Vale, vamos a empezar. Marilia. No vas a seguir luchando, dice el ministro. Yo confío en ti, tú confía en mí. Creo que antes lo ha dicho Wolfram y ahora está diciendo Fei. Marilia, contra el hada ahí de frente también. No sé. Si estoy contigo, no me temo nada, dice Verónica. Verónica se va a atacar también al ataque. En el siguiente capítulo, cielo liberado, manos unidas.
Lo haré, la liberaré. Mira, como te muera, aunque hemos visto que sale viva, pero como te muera, María, yo es que me muero. Me muero. ¡Ah, Dios! Te juro, o sea, hay un clima ahora mismo, pero maravilloso. Aquí estaba, pero esa mujer de la pelea, tío. Tijeras, tijeras, también dije eso. Esta batalla fue increíble, macho, fue increíble. Aunque la compañía que tenía el general, parece que, que le quería al general y pues murió también. Pobrecita. En fin, ¿qué decir de Ferigón? Pues nada, que está de puta madre. Me ha encantado. Jamás no poder. Mira que se me ha criticado, primera temporada se me ha criticado diciendo que muy lento, muy lento. Y en verdad, sí, en verdad, ha sido muy lento. Porque básicamente, digamos que en el 11, o en el 10, en el 11, o en el 12, que no recordaba, que fue cuando empezó lo que viene siendo la guerra, entre comillas ya. En fin, o sea, fue como una intro super mega ultra larguísima, ¿sabes? Pero por lo demás, ha estado a buena altura. Cada capítulo está a buena altura. Vamos a dejarlo en unas imágenes suculentas. Así. Ha estado a buena altura el anime, me ha gustado al final. A ver, a mí no me ha desagradado desde el principio. Lo que pasa que no era en plan de que suspense, nada. Después tuvimos ese parón, el primera temporada tuvo un parón hasta temporada de primavera, creo que era hasta temporada de otoño. Hubo parón. Y en medias, en verano, recordad que tuvimos la de las bestias, que dijimos, tía, igual que Fairy Gone, pero está mejor, ¿vale? Porque en ese sentado todo el rato en guerra. Aquí no, aquí como lo que vemos fue pacificación y casi, en fin, primera temporada, guerra. Pero, en fin, no voy a desarrollarlo más, ya habrá sorpresa en unas semanas, en unos días cuando acabe ya toda esta temporada de invierno habrá sorpresas, ya lo digo. Que vais a tener que decir vosotros, así que pues nada. En fin, resumen, Fairy Gone, me ha encantado. Ha sido genial. Así que pues nada más. Aquí lo vemos. Apoyamos el Team Free Marilia. En un futuro, en un posible futuro, Verónica Wolfram. Y pues nada, yo aquí me despido de Fairy Gone. Así que ale. Hasta la próxima. Cheers.